Le enseñaron el show que le cambió el espíritu a todo lo que se llama podcast, internet y toda la vaina. Aquí con ustedes, el show de tu prima, de tu hermana y de tu abuela y de tu tía. Oscuro Negro with your host, el que te lo va a hacer, your girlfriend's trending topic, Negro. Con el golito lindo de la radio. Y Jason David, que es lo que es mi gente. Y a.k.a. el menor de este lado, ¿no? Tenemos mucho sin hacer un episodio y le queremos dar las gracias a los 100 plus subscribers que se han puesto con el mejor canal de todos los canales. Thank you, pero le vamos a decir, si no le han dado la campanita, denle click. Si no le han dado el share, denle en share. Si tu abuela o tu tío o tu mamá no ha visto el show, asegúrate de enseñárselo. Para que todos sepan de lo que ustedes están riendo en su casa. Y hoy vamos a hablar de qué tan sentimental pueden ser los hombres en las redes sociales. Porque últimamente yo he visto cosas como que yo me digo, coño, ¿dejaría yo que un amigo mío hiciera eso? Ahora, Jay, vamos a comenzar contigo. Ok. ¿Qué piensas tú de llorar y expresar tus sentimientos más profundo en las redes sociales? De llorar es a no-go. ¿Por qué no? No, mi hermano, como digo, no dejes que la gente vean tus lágrimas por lo que tú estás pasando. That just gives them a motive to come at you. Like, listen, I can laugh at you now because we've seen you crying because of this, this, and this. Entonces lo que tú estás diciendo es que un hombre no puede llorar en las redes sociales porque lo hace ver inferior, lo hace ver algo menos de lo que es. No, lo que pasa en esa situación es que deja que la persona que tengan algo contra de ellos, que usar más, tenga más, more ammo to use against you. Ammo? I mean, like, if you hit somebody a bullet with no guns, can they kill you? Sí. Yeah. Yo no creo que tú debes estar llorando en social media. Yo no creo que tú debes estar poniendo tus cosas personales en social media. ¿Pero por qué? Pero las redes sociales es una plataforma en la cual es social. Y obviamente parte de ser social es también enseñándole a la gente de la parte más sensible que uno es, de las cosas que uno hace. ¿Tú me entiendes? Creo yo que... No, ya eso es demasiado. Porque tú tienes gente que van y ponen... Ah, yo estoy cagando. Voy a cagar. Y que ponen todo. Eso no es así. Pero yo tengo gente que me mandan a mí la foto de... De los mojones. Del número 2 en el baño. De los mojones. Digo yo. No, está pasado. Eso no son amigos. No, las cosas personales se quedan personales. Hey, I used to do it back in the days, but not no more. Pero ok, ahora, so vamos a ir back in the day. Ok, back in the day. ¿Qué era lo que te llevaba a ti back in the day a querer subir esa cosa, a querer decir esa cosa? Llegale. Se ve mal en un hombre, en uno está enseñando que uno está llorando, pero que el flow es que a la mujer a veces le gustan los hombres sencillos. Me gusta. Espérate. Un delay. Delicado. So, tú me entiendes. A veces cuando tú pones una fotico o tú pones un status, damn, I'm sad, so this is the third. Siempre venía una que te tiraba like, oh, honey, what's going on? You know you can talk to me. Y ahí es que tú... A.K.A. number one fuckboy move. You slide the feet and cook. Y ya después ahí de que they cheer you up, so you got after that porque ya tú puedes estar normal. Eso uno, pero después yo me di cuenta que a veces tú ser muy maricón en social media te puedes dañar tu vida. Porque después todo macagrano, amigo tuyo, hay que... Y te azaran. Ahora una pregunta, que te voy a hacer a ti. Ahora. ¿Cuántas veces en Snapchat no te tiraba yo llamándote mamá huevo, asqueroso, porque tú estás llorando en social media? Oh, porque yo te estoy diciendo que vas a tener day pile veces para llamar atención. Pero que, es que yo no sé, creo yo, que tenemos todo el derecho de, si queremos subir algo que es nuestra plataforma, nuestro perfil, y queremos decir, oye, hoy yo me siento triste, hoy yo estoy llorando por X, Y razón. ¿Por qué tiene que el mundo mirarme a mí como menos hombre? Porque tengo la valentía que no tienen los otros para decir... Porque lo que se siente. Nowadays, eso significa que tú you're a bitch. Eso es lo que la gente dice, que tú no sirves. Porque tú estás llorando, tú, como dice el dominicano, tú estás llorando un culo. Cosa que no es apropiada para un hombre en esta época. Aunque, en verdad, no hay nada mal con eso. Porque que eso es normal, estás llorando. ¿Qué tú puedes hacer? ¿Te gustaba tu culito?
Pero... Ahora, espérate, me pregunto. ¿Entonces aquí nadie ha llorado por una timba? Ah, yo sí. Yo no tengo que hablar mentira. Yo por una no, por no, varias. No, hold up. Jay, no me mire. Dame una respuesta. Pero él no puede responder. Sí, él respondió, pero yo estoy esperando que tú me respuestes. Yo sí, yo no voy a decir que no. ¿Por quién tú lloraste? No tengo nada que decir nombre. Ahí viene el... Ahí que decir nombre. Yo oso. Tú negra, yo, por una mujer. Yo nunca he llorado. He estado triste, pero nunca he llorado. ¿Tú nunca has llorado por una mujer? Yo no lloro por mujeres. ¿Tú nunca has llorado por una mujer? Yo nunca he llorado por una mujer. ¿Tú estás seguro que tú nunca has llorado por un culito lindo? 100% que nunca he llorado por un culito. Jason, no. No. Negro. Yo he estado triste, sí, pero no. Eso es difícil. Eso es difícil. ¿Sí o no? ¿Quién, yo? No evite la conversación. No, yo te voy a decir ahora mismo. Déjame de pensar. Yo me recuerdo una bien recordada. Que esa fue la primera. Ah, bueno. El asunto es si yo he llorado dos veces. No creo que he llorado dos veces. Creo que fue una sola vez. Pero te voy a ser sincero. Te voy a explicar lo que sucedió. Porque ese fue un punto en mi vida donde hubo un cambio grande. ¿No es verdad? Yo era un muchacho muy respetuoso. Yo el flirting me lo encontraba que era demasiado fresco. Muy nasty. Entonces yo iba todo por las reglas. Hasta que una tipa a mí me dijo, si tú hubieras sido más fresco, yo te lo doy. Y eso me dolió en el alma. Eso me dolió en el alma a mí. Porque yo siendo, ¿no verdad? Un muchacho educado. De tu casa. ¿No verdad? Caballeroso. Tratando de respetar a todas las mujeres como creía yo que se debían de respetar. Y me dice la zarosa que yo no te lo di a ti porque tú no eres demasiado fresco. Es que Romeo. Mami, yo te compro, entonces, te compro ahí flores. Ahí sucede el problema. Llegamos a la conclusión. Jason no ha llorado. Tú has llorado una, yo he llorado una y yo te la lloro toda. Yo he llorado varias. varias. Bueno, mi gente, eso fue lo curvo negro. Atención los caballeros, atención los hombres. Creo yo que en las redes sociales no se debe de llorar. Creo que podemos exponer un poco de la realidad que vivimos detrás de la cámara. Pero no lloren como Egal. No lloren como Egal. Fax. Cáltate ya. Dime a la gente que está aquí. No, no. Señores, no lloren como Ega. Todos los curos no se lloren. Wait, hold up. You guys actually shed tears over a woman. I'm just saying. Yo.